Si intentásemos describir qué es eso del éxito terapéutico, seguro que tanto un médico como un paciente tendrían una definición muy diferente. Pero hoy vamos a hablar de qué es el éxito terapéutico desde el punto de vista del médico. Para ello estamos con Marian Aguas, ella es de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, Marian, la primera pregunta es obligada. Ya la hemos lanzado. ¿Qué es el éxito terapéutico desde el punto de vista de un médico? Bueno, yo creo que el éxito terapéutico, que hoy en día es utópico y que creo que bueno, pues sería no solo para el perfil de, pues el del médico, sino también para cualquier personal de enfermería y para todos los pacientes, es que tuviéramos la clave de la curación de esta enfermedad. Sin embargo, como no disponemos de arsenal terapéutico disponible a día de hoy para curar la enfermedad, pues bueno, tenemos que intentar conseguir el máximo control de esta enfermedad para evitar, pues bueno, la progresión y al final evitar ese daño estructural del paciente y evitar pues las complicaciones. De hecho, lo más importante para conseguir un éxito terapéutico es saber diagnosticar con mayor brevedad posible al paciente y empezar un tratamiento precoz, pues bueno, dirigido e individualizado a cada paciente. ¿Pero esto es una realidad? ¿Se hace así? Bueno, a día de hoy sí que es verdad que cada vez estamos siendo más exigentes a la hora de qué es para nosotros el éxito terapéutico. Hace muchos años, pues ya clásicamente lo que queríamos es que el paciente estuviera en remisión clínica, que no tuviera síntomas, que es para el paciente también lo más importante, pero hoy en día sabemos que tenemos que ir más allá porque muchos pacientes que tienen sintomatología no tienen actividad inflamatoria o viceversa. Entonces, para nosotros el éxito terapéutico es alcanzar una curación mucosa, es decir, que tengan una remisión endoscópica. La duda es que hoy en día no disponemos de suficiente evidencia para decir que todos los pacientes tendrían que tener para tener un éxito terapéutico una remisión histológica, incluso estructural, porque no hay suficiente evidencia, pero sí es cierto que tenemos que intentar conseguir no solo la remisión clínica, sino también la remisión endoscópica en los pacientes, además de recoger también todos los síntomas reportados por los pacientes, que también es importante, porque sabemos que a lo mejor son síntomas que no dependen del brote, sino son síntomas que el paciente te describe y que no tiene nada que ver con el brote y que también tenemos que intentar conseguir que no tengan estos síntomas. ¿Para qué sirve hacer esta radiografía del éxito terapéutico? Bueno, fundamentalmente para evitar la progresión de la enfermedad, para evitar ese daño estructural que a largo plazo vamos a no poder ya tener arsenal terapéutico que frene esa progresión. Entonces, lo ideal es, para conseguir un éxito terapéutico, es iniciar un tratamiento lo más precoz posible para que el paciente pues, bueno, pueda tener la mejor calidad posible y pues, mejorar la expectativa de vida de los pacientes, que al final es lo más importante para ellos. Genial, Marian, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por este repaso al éxito terapéutico. Muchas gracias.